ahí, Marce Navarro. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Con ganas de viajar. Brasil siempre se ofrece como un destino tan hermoso, tan particular. Es uno de los preferidos de la producción de este programa también, así que con muchas ganas. No, pero aparte viste que la gente que ha viajado mucho a Brasil, porque hay gente que ha ido muchas veces, sí, dice que encuentra lugares diferentes y que hay lugares que son tan lindos que la verdad que podés ir 10, 15 veces, la verdad, y no terminás de conocer el lugar, uh-huh, los lugarcitos que tienen. Miren lo que es este, este lugar que vamos a recorrer ahora. Es algo no convencional, porque si bien vamos a ir a una isla, uno cree que está rodeada de mar la isla. Bueno, no. Esta es una isla de Río de Janeiro y está rodeada de lagos, de un gran lago. Ahora se lo vamos a preguntar todo a María Victoria, que es una mendocina, que hace 2 años se fue para allá. Ella es de Guaymallén. Hola, María Victoria, ¿cómo estás? Ah, está con su sobrino, sí, que también quería salir, chicos, quería participar en el Sky, así que... Ahí está Lorenzo, que tiene 10 años. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo Muchas están todos por ahí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Viendo primero al pequeño Lorenzo, que le damos la bienvenida oficial a la tele. Y segundo... Gracias. Ay, me encanta. De nada, loco. Y segundo, con ganas de conocer el lugar maravilloso en el que están. ¿Cómo es, Ilha? ¿Cómo es? ¿Dajigoya? Ilha Dajigoya. Es justamente como estaban diciendo, es una isla que queda dentro de Río de Janeiro, específicamente en Barra da Tijuca, uh-huh, que actualmente es uno de los puntos turísticos más fuertes que está teniendo. Y para ser sincera, no porque yo viva acá, pero es muy lindo y tranquilo. Ahora van a conocer un poco de lo que es Ilha Dajigoya, que sinceramente da placer mostrarlo porque es hermoso. A ver, dale, me encantó. Arrancás. Si querés, da vuelta a la cámara a ver si podés y empezamos a recorrer ese lugar. Y mientras... Lorenzo, vos hacés todos los aportes que quieras también. Lorenzo, sos el co-equiper, ¿eh? Sos el copiloto. Voy a mostrar acá. Este es uno de los muelles que hay más conocidos. El nombre es Beco do Julio. Como pueden ver, están pasando los barcos. Va rápido ese, che. Sí. Típico de acá. Sí. Acá hay muchos barcos parados, pero en general hay bastante movimiento, solamente que hoy es un día bastante tranquilo y también nublado, entonces es para tener en cuenta. Ahí ya consiguen ver lo que es la ciudad. Uh-huh. Allá afuera ya están las avenidas, entonces estamos muy cerca. Y sí, les muestro para el otro lado, no sé si consiguen ver, pero allá hay como un bloque grande de gris. Sí. Esa es la parte de atrás de uno de los shoppings. Ah. Sí, ahí cerca ya está el puente que se veía ahí al inicio. Bien. Ahora vamos a ir caminando. ¿Y Victoria, esos lagos son aguas aptas para bañarse? En realidad en un inicio eran. Actualmente ya no es tanto, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, hay muchos yacarés y carpinchos. Ajá. Entonces tampoco sugiere que... No me meto ni loco. O sea, ¿no te mandás al agua por los yacarés? Marisol, sé valiente. No. Qué valiente, si ayer le tenía miedo a la iguana, se va a meter con un yacaré al lago. Escúcheme, Mari, pero ¿no te metés por los animales o no te metés porque está sucia también? No, también porque está sucia, es una realidad. Sí, qué río, lo que sí hacen, exactamente, sí desemboca en el océano, en el mar, está acá también bien cerca, porque como les contaba, estamos más adelante. Como les contaba, estamos bien cerca de lo que es la ciudad misma, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, salimos acá de la isla, nos lleva nada, 10 minutos como máximo, acá están las casas. Y cuando atravesamos ya tenemos los shoppings, tenemos a 6 cuadras la playa, tenemos el subte, apenas salimos. Ah, bien, entonces, es la ciudad. Entonces, claro. Esta es la ciudad, pero a la misma vez estás fuera porque no sentís ningún tipo de ruido de motos, de autos, es muy seguro. Eso es otra cosa que es un punto muy a favor, creo yo, hoy en día, que para los niños juegan acá todo el día en la calle, todo el mundo los conoce. Pueden ver que es todo bien tropical. Ay, sí, ese pasillito que van recorriendo, mirá lo que es.
Mira, vos sabés que yo estuve viendo videos de YouTube y eso me llamó la atención, que era, y bueno, quiero que vos me contés, Victoria, pero es como eso, con lo que decía Marisol, los pasillitos, las calles angostas, más agreste, más tranquila, no tanto lujo. Es como eso lo que te encontrás en ese lugar. Sin embargo, mucho verde y la seguridad. Tenemos hasta iglesias, como pueden ver acá. Tenemos iglesias, bueno, las casas, y seguimos acá con más verde. Es increíble. Yo como les contaba ahí, yo vivía en Guaymallén, hay lugares para sentarse para comer. Es otra cosa. Yo llegué acá y no lo podía creer. ¿Cómo yo termina una guaymallina en esa isla? En realidad, ¿qué pasó? Yo ya tengo un hermano viviendo acá hace más de 6 años. Entonces, yo quería vivir en Río de Janeiro, quería venirme a vivir acá y les dije a mis papás, yo me voy. Ahí decidimos venirnos para acá y él nos dijo que había un lugar muy seguro para niños y que era muy lindo y que quedaba en plena ciudad. Le dijimos, ¿dónde es esto? O sea, claro. Muy perfecto para ser verdad. Y terminamos acá en Ilha da Gigoia, que es increíble, que es muy colorido, las casas son diferentes. Esa es una de las casas que es si precioso. Da para ver. Es precioso. Picada. Aparte, hay marcos acá. Tiene toda la onda de Brasil, tiene toda la onda de Río, pero como en un barriecito metido. Y parecido a lo que te preguntaba Marisol, cuando llegas y los vecinos se conocen todos con todos, es una pequeña aldea muy cerrada, ¿cómo te empezaron a tratar? Vos eras nueva, sos extranjera, venías de muy lejos. ¿Cómo es la onda con ellos ahí? No, acá es increíble. Sinceramente, acá, yo vivo con mi hermana, ¿no? Y con Lorenzo. Ah. Es increíble la gente. Yo por acá cerquita, acá mismo. La gente es muy cálida. Es muy cálida, desde el momento que llegamos siempre fueron muy atentos con nosotros. Es más, yo siempre le cuento a todo el mundo, apenas llegamos nuestra vecina vino, nos tocó la puerta y nos dijo, acá está la contraseña del wifi. O sea, fue el primer encuentro, ya nos llevamos a la vida. Qué buena onda. Fue muy lindo, sinceramente fue muy lindo, así que nada, nosotros estamos muy contentos y ya nos encanta la isla. Pero un dato muy curioso, que ustedes, acá como pueden ver, está todo como pintado. Murales, sí, me encanta. Un dato muy curioso es que acá está lleno de argentinos. Ah, mira. Está lleno de argentinos. Entonces no fue tampoco muy difícil hacer amistades. Aparte yo ya tengo acá amigos viviendo que vivían en Mendoza, entonces ya nos conocíamos de allá. Y acá están algunos bares que también son muy... Viene mucha gente durante el final de semana, generalmente viernes, sábado y domingo, porque... Parate ahí, parate ahí, porque hoy es miércoles. Claro, estamos en un bar, Marcela saber. Navarro. Yo voy a mostrar otro, que es más lindo. Ah, va en busca de otro, Marcela, no desesperes. No, bien. Y... No, porque como es gastronómico el del miércoles, o sí. Intentamos que sea gastronómico, y nos iba a contar eso, qué se tomaba, que había unos barcitos, qué se comía, o bueno, eso. La música por... está lista, estamos esperando que llegue al lugar. Claro, pasa por un bar y le gatilla el GPS y como una alarma que le suena. Ya llegamos, y miren esto. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Arriba de la mesa! Y esto es muy normal. O sea, esto no es nada fuera de lo común. Este bar se llama Caizaras. Nosotros nos vamos a sentar un poquito acá como para mostrarles. Que están literalmente al lado de lo que es el lago. Subime la música porque amerita. Que mirá dónde estamos. Decí que está un poquito nublado, que te baja un poquito el... Pero igual está hermoso el día. Y te sentás ahí, que está dentro del barrio. ¿Vamos a pedir algo o no? Exactamente. Ahora, a ver, vamos a ver si podemos hablar con alguien acá. Dale. Estamos en un bar. A ver, en si Ilha da Gigoia. Entonces... Oh. No importa, está bien. A ver, vos poné los que nosotros hablamos. Alguien que atienda. Me parece que en este momento no están teniendo nada, pero estaban recién medio que abriendo. Oh, bueno, están en paz. Pero
les puedo contar más o menos qué es lo que sale como con mucha frecuencia. Ajá. Más hacia el mediodía, que es el plato típico brasilero. Sí. Que es el arroz, el feijão, que son los porotos. Porotito negro. Para nosotros. Porotos negros, exactamente. ¿Y de tomar qué le servirían a Marcela Navarro? A ver. Pero no había terminado el plato. Ah, venía con arroz, feijón. Eso, el arroz, el feijón y lo que sería la proteína, ¿no? La carne, que puede ser. Ahí está. San Lorenzo. Yo me quedé con el arroz y los porotos. Estaba bien, quería. No. Y la carne. Y lo que más toman son caipiriña. Sí, eso no es mentira, es verdad. Toman mucha caipiriña. Y, esperen que voy a dar vuelta de la cámara. Marce, ¿con una caipiriña estamos? Caipiriña. Podemos arrancar con eso. Cerveza. Y el arrocito. La estamos cerveza para arrancar. No podemos falta. Sumarle algo más. Claro, para arrancar caipiriña. ¿Y la cerveza nos falta, nos decís? La cerveza no falta, pero también es algo que me impactó mucho fue que cuando yo llegué, las personas eran las 7 de la mañana, 6, 7 y media más o menos, y ya estaban tomando cerveza o una medida de callaza pura. Pura. Y era como, ese era el desayuno. Desayuno. Pero acá es cultural, entonces no se lo ve como el borracho, el que está haciendo. No. ¿El que se va al trabajo, por ejemplo, también? ¿Se va a laburar con un pencazo de callaya, no? ¿El que se va al trabajo, cualquiera? Sí, sí, así van. Es muy normal, y no solo acá en la isla, estoy hablando en general. Es cultural de ellos, pero no, siempre los vas a ver con una cerveza en la mano, no puede faltar. Pero también es una realidad que la cerveza de acá no es tan fuerte o como la de allá, acá es un poquito más aguachenta, entonces, bueno, hace que sea un poco más leve, ¿no? Ah, y hace más calor. ¿Y la caipiriña ya es para más la tarde-noche? La caipiriña sí es más para la tarde-noche, pero también nos falta. No, y está bien que así sea. Y la medida de callaza pura tampoco falta. ¡Qué rico! Marcela, la escuchamos. ¡Qué rico! No, estoy pensando, o sea, que, bueno, en Europa pasa eso, que tienen como una cultura de tomar mucho alcohol, pero es lo que decía Victoria, que por ahí no es tan fuerte, los preparan más, los tragos más, no tan fuertes como acá en Argentina, que sí, el fernet se prepara fuerte. Claro, más livianos. Lo notás, mucho más liviano, claro. Quizás sí, que eso trago, hace que puedas tomarnos en varios tragos. El trago, pero si te tomás la medida de callaya, sí. Te aseguro que te... No, está en el horno, claro. Sí, está en el horno. No, pero acá una cuestión, lo de la bebida es todos los días. Pero tampoco es que son unas personas borrachas. Claro. No. Simplemente vale no. La cerveza no les falta. Aparte también hay una realidad. Acá es muy caluroso. Claro. Hace mucho calor durante todo el año, no simplemente en el verano. Entonces eso hace que también la gente tenga más sed. Ahora, bien. Perdón, vaya usted. No, porque le iba a pedir al pequeño que nos aportara alguna curiosidad. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta tomar a él? Si la escuela queda cerca, queda lejos. A mí lo que me gusta comer es el arroz y el feijón. Yo lo podría comer fácilmente todos los días. Ah, mira. Y mi escuela queda bien, bien cerca, tipo como a... 7 cuadras. 7 cuadras de acá. 7 cuadras, qué lindo. Ah, ¿y te vas caminando directamente a la escuela? Voy de transporte, pero... Mírala. Sí, queda muy cerca. Sí, queda cerca. Qué capo Lorenzo. Muy genio Lorenzo con ese look. Ahí ha ido a la peluquería, míralo. Ajá, facha, ¿no? Y aparte la habilidad para comentarlo. ¿Y te gusta vivir en Ilha da Gigoia, Lorenzo? ¿Te gusta vivir ahí? Me encanta porque es muy seguro. Yo salgo a jugar con mis amigos al parque todos los días. Y es súper seguro. Claro. Me encanta. Genial. ¿Sabes qué, Victoria? Se está metiendo bastante el audio de la mesa de al lado. Perdón. Sí. No, para que te escuchemos bien un poquito. No sé si tomamos distancia o qué, porque están con todo ahí los vecinos. No, pediles que se callen, digo, estamos en la televisión. Decirles que estamos acá con el Skype viajero, que por favor hagan silencio. No pasa nada, era porque se metió un poquito de audio, pero fantástico.
Contanos lo que quieras. No, ¿puedo hacer una pregunta? Porque tengo una duda. A ver. No, tengo esta duda, no sé si les ha pasado a ustedes, pero viste cuando vas a Brasil que vos decís, ¿cómo puede estar la gente las 24 horas con esa, no sé, con una energía que baila? Sí. Es una cosa increíble la energía que te transmiten. Quizás que Victoria nos puede responder esta pregunta ya que está ahí, que los conoce más a los brasileros, si en realidad son así ellos todo el tiempo o es una cuestión que tienen que ver más que todos los que trabajan con el turismo. O sea, en la vida cotidiana, el brasilero que atiende a su par ahí, ¿es igual con esa misma energía? Sí, los brasileros son muy, muy carismáticos, muy felices, todo el tiempo están muy bien, entonces transmiten eso. Yo cuando llegué, por ejemplo, no hablaba nada de portugués, solamente había hecho un semicurso rápido, pero cuando llegas acá te encontrás con que ellos hablan muy rápido, uh-huh. Y bueno, yo sentía mucha vergüenza porque digo, ¿y ahora cómo voy a comunicar? Y la verdad que siempre estuvieron ahí con buena onda, siempre con la predisposición de entenderte, de decir no hay problema, y ellos se ponían, o yo necesitaba llegar a algún lugar y no sabía cómo, y ellos te acompañan hasta el lugar, o sea, hasta eso. Me encanta. Entonces son cosas que nada, que te hacen quererlos mucho. Totalmente, qué divino. La verdad que nos ha encantado el lugar y nos ha encantado tu historia y la onda que le has puesto, los dos. Con Lorenzo también, que es un grosso. Un genio, Lorenzo. Recontra agradecidos con ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Y bueno, espero que estén todos muy bien allá. Yo les quería, en realidad queríamos con Lorenzo mandarles un fuerte abrazo a toda nuestra familia que quedó allá, que nosotros les extrañamos un montón. Y mandarles un beso a nuestros amigos que ya supieron y dijeron, los estamos viendo. Así que aprovechamos para mandarles un beso gigante a todos en Mendoza y que continúen bien y ojalá que todo este tema de la pandemia acabe rápido. Se ven tan lindos los dos. Algo en portugués. Un saludito cortito en portugués. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigado. Estamos muito, muito agradecidos. Mandamos muitos beijos para todo mundo lá em Mendoza. E a gente está muito feliz de ter falado com vocês. Ai. Eu quero dar um abraço gigante, gigante, gigante para o meu pai, que está me olhando desde lá. Gracias, gracias a los dos. Marce, gracias por traerlos. Me encantó, gracias. Gracias a todos. Chao a los tres, muchísimas gracias. Chao. Muy bien. Chao, chao. Marcela Navarro, wow, que nos trae estas historias tan bonitas. Me encantan, me encantan. Hay que pedir que sumen sobrinos a todos los Skype viajeros. De hora de más, porque le ponen onda. Particular. Marce, estuvo genial. Me encantó, qué lindo. Bueno, me encantó que les haya encantado y que espero que a los mendocinos también. Chao, Marce. Bueno, bello para vos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.